Para 1989, yo estaba en la ciudad de Miami, pero iba para Nueva York. ¿Qué había en Nueva York? El festival que hacía José Tejeda en el Madison Square Garden del Festival de Merengue, que él le llamaba el Carnaval del Merengue. Los artistas que llegan primero, pues son los que hacen el rundown, o sea, la ronda de presentaciones en programa para motivar a la gente a que vaya a cualquier evento. A mí me tocó ser ese y me encuentro con lo primero que me encuentro es que los dominicanos que voy viendo en Nueva York no me hablaban como dominicanos. Unos eran cubanos, otros eran boricuas. Bendito nene y todas esas cosas que ustedes saben cómo hablan los boricuas y también cómo hablan los cubanos. Quise averiguar de qué pasaba y alguien me dijo que el New York Times y otros periódicos de la ciudad tenían un ataque frontal contra los dominicanos porque en ese momento había crecido un grupo bulloso, para decirlo de algún modo, de narcotráfico que estaba haciendo mucho ruido en el sector dominicano. Algunos dominicanos habían caído en ese negocio y le tenían un ataque frontal. Entonces la comunidad dominicana se sentía agachada, avergonzada de lo que estaba pasando. Y me cuentan eso, ya yo tengo esa idea, pero en uno de los periódicos que fui a la entrevista, después que hablamos de todo el festival, el periodista me hace una última pregunta. ¿Qué opinión le merecen los dominicanos de Nueva York? Y yo, ¿qué digo? Lo que yo siento, una colonia muy atada a su cordón umbilical a la República Dominicana, la mayoría de los dominicanos llegan a esta ciudad pensando en regresar, pero es una colonia trabajadora, organizada, de gente muy buena y muy sana que todos los días sale a trabajar. Él me dice, eso no es lo que pensamos de ellos aquí. Y yo le dije, bueno, tú sabes que siempre hay una prensa amarillista que no toma lo bueno de una comunidad, en este caso la dominicana, sino cualquier ramita mala que le haga ruido. Y le dije, si tú quieres saber si es como yo te estoy diciendo, vayamos el día que tú elijas, a las 5 de la mañana a Washington Heights, donde están casi todos los dominicanos, y entonces los veremos salir tempranito hacia su trabajo. Entonces 3 o 4 que se hayan dedicado a negocios sucios no son los que van a empolvar y a dañar la imagen de los dominicanos. Me quedé con esa e inmediatamente llamé a Uchi Lora y le dije, Uchi, necesito que tú me hagas 4 décimas. Él me hizo 6. Y con la estructura de la décima yo voy a hacer un merengue. Así es que, y tú me dices, pero ¿y la melodía? Yo le dije, no te preocupes que como tú escribes, yo sé que desde que yo lea las letras viene la melodía automáticamente. Y ya con esa métrica yo estoy arreglando. Empecé a hacer un arreglo que no existía la canción. Y Uchi te puede contar el resto. Eran como las 7 de la noche y yo recibo una llamada desde Miami de Johnny, que me dice que le haga una letra para un merengue que él va a estrenar pasado mañana, me dijo, en el Festival del Merengue, y que él iba a trabajar con la música. Yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a fabricar un merengue ahora y tú lo vas a estrenar pasado mañana en un evento tan grande? Me dijo, bueno, de esto es que yo vivo. Entonces, él me explicó lo que él acaba de explicar ahora, esa era su preocupación. Entonces, usó una expresión que yo no olvido. Me dijo, yo quiero que te haga una letra con un pie forzado de eso que tú haces en el show del mediodía, pero que termine con una frase que le dé un trompón en el corazón a cada dominicano. Que lo haga sentirse orgulloso de su nacionalidad. Entonces, me dijo, yo te llamo mañana a esta hora. En ese tiempo no había celular, internet, nada de eso. Entonces, me dice, yo te llamo mañana a esta hora para que tú me dictes la letra y ya la música estará hecha. Yo no salía de mi asombro, pero me senté y comencé a hacer la letra.
me fue fácil, realmente. Yo diría que en una hora y piquito corto, yo había hecho, como él lo dijo, no cuatro estrofas, sino seis, porque yo quise abarcar, primero, el contexto de que nosotros somos dominicanistas, pero no somos chauvinistas. Nosotros no le echamos a nadie que soy mejor que tú, ni aceptamos que somos peores que nadie tampoco. Cada uno tiene su orgullo y tiene motivo para tenerlo. Entonces, primero, ubicarlo en el contexto antillano y latinoamericano. Luego, entonces, la bendición de que tenemos un paraíso tropical en nuestro país. Después, el carácter del pueblo dominicano, que ha sabido defender su honor cada vez que ha sido necesario frente a cualquier agresión extranjera. Luego, lo hospitalario que somos los dominicanos, la raza, ¿verdad? Hacemos alusión a la raza y a nuestra flora tan atractiva, y cada uno de esos aspectos le hice una estrofa. Entonces, y el pie forzado, vuelvo a ser dominicano. Es decir, y el título que le pusimos fue Si vuelvo a nacer. Si vuelvo a nacer, como una reiteración del orgullo que sentimos los dominicanos. Lo escribí, pero él no me dio el teléfono del hotel donde él estaba en Miami. Yo no tenía cómo comunicarme con él y tuve que esperar al día siguiente para dictarle la letra. Pero entonces ahí él me tarareó la melodía que ya había hecho. Y bueno, yo dije, pero ¿y cuándo lo van a ensayar? Y dice, no, hombre, no, tú verás, eso, nosotros le damos dos pasadas y eso va a quedar bien. Llegó la noche de viernes, ya estamos en el Garden y presentan a Johnny Ventura. Nosotros abrimos justamente con ese tema. Empezamos a tocar el tema y recuerden que Uchi hizo seis diferentes estrofas. Cuando canto las primeras dos, termino diciendo, vuelvo a ser dominicano. Aquel Garden repleto empieza a vibrar. El 99.9% de la gente que estaba ahí era dominicano. Se imaginarán ustedes, en ese momento es como que llegó el Chapulín Colorado con la antorcha, con la bandera, con el hacha a defenderlos. La gente vibra de un modo increíble, sigue el tema tocando, y cuando llega la otra parte, antes del segundo mambo, que yo termino diciendo, y vuelvo a ser dominicano, lo que yo vi en el público me dio miedo. Yo sentía que gente buscaba aire para respirar y lloraban. Y entonces le dije, Pablo, para. Pablito Barriga dirigía la orquesta. Yo le dije, para. Porque temí que alguien muriera de emoción en ese momento. Realmente me asusté. Y bueno, al fin, Pablo me dice, no, sigue. Y seguimos. Y tocamos hasta el final. Para empezar el próximo tema, hubimos de esperar un tiempo, que la gente volviera a la paz, a la calma, esa algarabía. Eso fue en el Garden. Más tarde yo tenía otro baile en una discoteca esa misma noche, y entonces el público más cercano me alaban, me abrazaban, lloraban conmigo, me hicieron llorar. Era tan emocionante que es el momento en que yo tomo para llamar a Uchi desde la discoteca y decirle dos cosas. Tiene que venir a ver lo que está pasando con el tema ese que tú escribiste. Es increíble lo que está pasando. Los dominicanos han encontrado como un árbol del cual agarrarse para decir, nosotros somos dominicanos, y dejar lo que ya le dije ahorita que estaba pasando. Le digo, Uchi, tienes que venir. Él me dice, ¿pero cuándo? Yo le digo, mañana, desde que tú despiertes, coge un avión y ven para acá. Y efectivamente Uchi llega el sábado a la ciudad de Nueva York, y entonces fue testigo de lo que estaba pasando. Ahí se dio cuenta que yo no estaba exagerando nada,
Por el contrario, yo creo que me quedé corto, porque entonces él me decía, pero lo que tú me dijiste es mucho menos de lo que yo estoy viendo. La gente sacaba ese dominicanismo, ese deseo de enfrentarse a quien fuera en ese momento con ese tema, que para mí es uno de los temas que a partir de ahí me ha permitido tomarlo como bandera y como mi carta de presentación cada vez que voy a un país a cantar. Es el primer tema que normalmente siempre toco. Mi sello de dominicanidad lo pongo con ese tema. La verdad es que yo me siento tan privilegiado, tan dichoso, de que Johnny Ventura me llama para pedirme una letra, y casi todos los merengues que yo le he hecho, es el que me llama y me dice, un merengue que tenga algo de humor, o uno que tal cosa, entonces yo lo escribo, y él le pone música. Yo soy tan fresco que a veces me he atrevido a insinuar una melodía, porque él dice que las letras que yo escribo traen su música. Eso es él, que por la métrica y el ritmo poético, a él siempre le sugieren alguna melodía, pero la melodía es de él. Entonces, una letra, un merengue, que tiene una letra que no habla de un momento, sino de todo lo que sentimos los dominicanos por dentro, por ser dominicanos, no va a pasar de moda. Se va a poder seguir cantando siempre. De manera que yo creo que hoy es un buen día para que lo escuchemos y quizás aprendérnoslo y cantarlo también con la voz de Johnny Ventura, y nosotros también podemos hacerle el dúo en nuestra casa. De manera que escuchemos y sintamos por dentro este merengue, Si Vuelvo a Nacer. Johnny Ventura, nacido y criado en Quisqueya, que para mí es la más bella tierra que ha dado natura. Tradición, su cultura es la de los antillanos. Soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo que entre su gente me incluyo, porque soy dominicano. El sol, la brisa y el mar, con suave alfombra de arena, de mi patria son escena, que el cielo nos hizo dar, y se puede disfrutar, porque aquí siempre es verano, y al orar como cristiano, yo digo en cada oración, si existe reencarnación, vuelvo a ser dominicano. Trabajador es el que hay en mi tierra, que no le gusta la guerra, si no lesionan su honor. Es una tierra de amor, donde al llegar un hermano, todos le tienden la mano con amistad y honradez. Y si yo nazco otra vez, vuelvo a ser dominicano. Hay por doquiera con sus frutas bien sabrosas, y en mi tierra prodigiosa los cocos y las palmeras que forman largas hileras refrescan al aldeano, y la loma como el llano la convicción me la da. Si vuelvo del más allá, vuelvo a ser dominicano. We'll be right back.
Quisqueya preciosa, nuestra raza es la mestiza, se admira la piel cobriza en una mulata hermosa, una sonrisa graciosa que hiere la de lo hispano y ese sabor africano que en el cuerpo le retumba. Si yo escapo de la tumba vuelvo a ser dominicano. En la América morena cada pueblo es como el mío, van derramando los ríos el agua de orgullo plena. Cada patria es la más buena según cada ciudadano. Yo lo digo en tono sano y se lo repito en serio. Si salgo del cementerio vuelvo a ser dominicano. Edith Febles, La Cosa Como Es.